chicos de Colegio Líder, del nivel número 3. Esta semana en nuestro curso de lenguaje tenemos el tema de sintaxis. Hemos estado estudiando semana tras semana los diferentes sintagmas, ¿no es cierto? Sintagma nominal, sintagma verbal, que va a formar la oración. Pero ¿quién estudia la oración? Pues es la sintaxis. La sintaxis es una disciplina de la gramática que se ocupa de analizar las palabras en sus funciones dentro, ¿no es cierto?, de una oración, cómo se interrelaciona. Que en pocas palabras, las funciones de las palabras dentro de la oración. Ahora, estas palabras agrupadas van a tomar el nombre de sintagma. El sintagma es la mínima unidad de estudio de la sintaxis. ¿No es cierto? Nosotros ya hemos estudiado en cómo se componen los sintagmas, que son palabras organizadas que giran alrededor de un núcleo. Recordemos, tengo un núcleo, depende de mi núcleo, voy a ver qué sintagma es. Y este puede estar rodeado de modificadores. Vamos recordando un poquito. Sintagma nominal era cuando tenía que, como núcleo, tenía el sintagma nominal a un sustantivo. Por ejemplo, el gato travieso. Tengo gato como mi núcleo. Sintagma adjetival, obviamente, tiene a un adjetivo. Bastante feliz. Feliz es mi adjetivo porque es una cualidad. Sintagma adverbial, tiene como núcleo a un adverbio. Muy lejos. Mayormente los sintagmas adverbiales siempre están agrupados entre dos sintagmas. Por ejemplo, muy lejos. Muy es es adverbio de cantidad y lejos, adverbio de lugar. Luego tenemos lo que es el sintagma verbal. Obviamente, como su nombre lo dice, tiene como núcleo un verbo. Camina así. Camina. ¿No es cierto? Es mi verbo. Sintagma preposicional. Tiene como núcleo una preposición. De Patricio. De viene a ser mi núcleo, la preposición. Recordemos que los sintagmas preposicionales inician con una preposición y casi siempre le sigue un sintagma nominal. Muy bien. Ahora vamos con las unidades sintácticas dentro de la sintaxis. Primero tenemos la frase. La frase me dice, es un conjunto de palabras coherentes, que quiere decir que tienen sentido. Que significan algo, que guardan relación, que si yo las leo, puedo entenderlas. Eso es coherente, que se puede entender, que se puede comprender. Pero sin sentido completo, ¿qué quiere decir? Que como que falta algo. No indican actitud del hablante y es por eso que no se consideran oraciones. No hay una actitud del hablante cuando se entona este tipo de frases. Por ejemplo, los patios amplios de las casas. No estoy afirmando, no estoy negando, no se sabe bien si estoy contando, si estoy deseando, si estoy pidiendo. No hay una actitud del hablante. Estudiantes malhumorados. Igual. Cuando uno lo enuncia, no parece como si fuera un mandato, como si fuera algo positivo o algo negativo. Entonces, no hay una actitud y estas vienen a ser las frases. Palabras coherentes. Se puede comprender. Como que falta algo, ¿no es cierto? ¿No es cierto? Por ejemplo, estudiantes malhumorados. ¿Por qué? ¿Eso está bien? ¿Está mal? Falta, ¿no es cierto? Por eso no tiene sentido completo. Ahora, la locución. La locución es una frase fija. Son palabras con forma fija. ¿Qué significa? Que no van a cambiar, no se alteran. Y casi siempre las frases, las locuciones, lo puedo reemplazar por la categoría gramatical que es. Profesora, ¿qué significa eso? Sustantiva. La locución sustantiva. Obviamente estoy hablando de qué, de un sustantivo. Por ejemplo, la ciudad blanca. Palabras fijas, no van a cambiar. Yo no voy a decir la blanca ciudad, no. Porque si digo la blanca ciudad, puedo hablar de cualquier ciudad. Pero si yo digo la ciudad blanca, ¿a quién me estoy refiriendo? Arequipa. Palabras fijas que tienen un significado, que pueden ser reemplazados por otra categoría gramatical como Arequipa. ¿La ciudad blanca quién es? Arequipa. ¿Y Arequipa qué es? Es un sustantivo. La adverbial, hablamos de adverbios. Por ejemplo, a hurtadillas. Es una locución que puedo reemplazarlo por un adverbio en una sola palabra. Es decir, silenciosamente. ¿Cómo entró? A hurtadillas. ¿Cómo entró? Silenciosamente. Adverbio de modo. Prepositiva. Por ejemplo, debajo de. Pásame el lapicero que está debajo de la mesa. Yo puedo decir, una preposición es bajo, ¿no es cierto? Pásame el lapicero que está bajo la mesa. Puedo reemplazarlo por una preposición. Conjuntiva. Las conjunciones. No obstante, ¿no es cierto? Y en vez de no obstante, que son dos palabras, puedo decir pero,
la adjetival, que me señala un adjetivo. Por ejemplo, ella es de armas tomar. En vez de decir de armas tomar, que es una característica de ella, puedo decir ella es decidida. Es una característica también. Verbal, cae gordo. Él cae gordo, ¿no es cierto? Él cae mal, por ejemplo, cae gordo, él desagrada. Y eso es un verbo. Él, ¿no es cierto? Él desagrada a los demás. Es un verbo. Entonces, hablamos que las locuciones son palabras fijas. Yo no las puedo alterar. Yo no puedo decir de debajo. No puedo decir obstante no. Tomar de armas. No, no tiene sentido. Son palabras fijas, palabras que no van a variar. Y que pueden ser reemplazadas por una categoría gramatical, ¿no es cierto? A la que pertenece. Y esta es nuestra primera parte del que trata la sintaxis. Muy bien, chicos, ahora tenemos lo que viene a ser la proposición. Nos dice, tiene un sentido completo, o sea, es entendible, pero carece de independencia sintáctica. ¿Qué quiere decir? Que depende sí o sí de una conjunción, depende de estar unido, depende de su verbo. Nos dice, Enrique recita un poema y Juan lee. Enrique recita un poema es una proposición y Juan lee es otra proposición, ¿no es cierto? Y esto se va a unir a través de las conjunciones. Las proposiciones aparecen en las llamadas oraciones compuestas. Veamos ahora la oración. La oración dice, es una unidad mínima con sentido, o sea, es coherente, tiene un sentido completo, se comprende, tiene independencia sintáctica, está completo. Los verbos, los sustantivos, todos los modificadores que hay dentro de ahí están todos bien relacionados y hay una unidad de entonación, es decir, que hay una forma de referirse en las oraciones del hablante. Veamos la clasificación, las diferentes oraciones. Primero, según su estructura, ¿cómo está compuesto? Tenemos el verbo simple, la oración simple cuando tiene un solo verbo. Fácil, ¿no? Un solo verbo. Luisa baila muy bien. El verbo baila. Nada más. Oración simple, uno. Oración compuesta es de dos a más verbos. Y como dijimos, la proposición entra aquí. Tenemos aquí, Lucho cocina hoy y María lava los platos. Tiene mínimo dos verbos, cocina y lava. Ya es una oración compuesta. Ahora, según su estructura en sujeto y predicado, esto es importante. La oración unimembre es aquella que no tiene relación entre sujeto y predicado. Es decir, casi siempre es predicado. No hay un sujeto, no existe. Ahora, pero será fácil, entonces, si no hay verbo, no hay sujeto. Por ejemplo, si digo hola, no es verbo. Y no hay, no voy a decir yo hola, no, tú hola, no. No hay un sujeto. Por ejemplo, si decimos buenos días, no hay un sujeto tampoco. Tú buenos días, nosotros buenos días, no hay un sujeto. No hay un sujeto, ¿cierto? Porque no tiene verbo. Ya, en una oración unimembre pueden haber que no tiene verbo. Pero también hay casos en donde hay verbo y es una oración unimembre. Por ejemplo, llovió mucho. ¿Cuál es el verbo? Llovió. Profesora, la lluvia llovió mucho. No. Cuando tienes verbos, solamente verbos, que vienen de fenómenos atmosféricos, nunca vas a encontrar sujeto. Porque los fenómenos atmosféricos no son sujetos. ¿Qué vas a decir? La lluvia llovió mucho. La lluvia dijo, hoy voy a llover mucho y mañana llueve poquito. No, no es un sujeto. Entonces, cuando veamos verbos de fenómenos atmosféricos, no hay sujeto. Hubo un accidente. También lo que viene a ser las conjugaciones de la palabra haber, del infinitivo haber, ¿no? Por ejemplo, hubo un accidente. ¿Quién hubo? Él hubo un accidente, pero solo un accidente. El accidente no es el sujeto. El accidente existió. El accidente dijo, hoy voy a existir. No. Cuando vemos la conjugación del verboide haber, hay que tener mucho cuidado, porque ahí casi nunca hay sujeto. Cuando también utilizo el pronombre átono se, se vive bien aquí. ¿Quién se vive bien aquí? ¿Él se vive bien aquí? No, no hay un sujeto. Ahí también tenemos que tener mucho cuidado, porque hay casos en donde yo utilizo se y sí hay. Por ejemplo, se peina todos los días. Ella se peina todos los días. Ahí sí hay sujeto, pero en este caso no. Por eso siempre tengo que preguntar al verbo para ver si hay sentido y saber si hay un sujeto. Ahora, bimembre. En el bimembre sí hay una relación de sujeto-predicado. Siempre hay un sujeto y hay un predicado. Por ejemplo, los bomberos apagaron el incendio. ¿Quiénes apagaron el incendio? Los bomberos. Los bomberos, mi sujeto, apagaron el incendio, predicado. Ahora, trabaja en esa fábrica. ¿Quién trabaja en esa fábrica?
profesora no está escrito, no hay un sujeto. Esto se llama sujeto tácito. No está escrito en la oración, pero se sobreentiende que está ahí. Él trabaja en esa fábrica. No está escrito, pero yo puedo encontrar al sujeto una vez que le pregunte al verbo. Entonces, esto, como vemos, son diferentes formas de la oración, su clasificación. Y ahora vamos a conocer por la actitud del hablante. Muy bien, ahora tenemos según la actitud del hablante, ¿no es cierto? ¿Cómo se expresan estas oraciones? Quiere decir la manera en cómo dice el hablante las oraciones. Primero tenemos las enunciativas, que son las más comunes. Son las que simplemente afirman o niegan algo. Es de una oración. El director ya se fue. Me estoy afirmando que ya se fue, nada más. Si digo, no llegaron a tiempo, simplemente estoy expresando algo negativo, algo que sucedió de manera negativa. Desiderativas. Las desiderativas lo que van a hacer es expresar un deseo, ¿no es cierto? Me gustaría ir de paseo. Ojalá llegue a tiempo. Son deseos. Eso es lo que expresa desiderativa. Interrogativas. Las interrogativas, bueno, sabemos que son las preguntas, ¿no es cierto? Por ejemplo, ¿cuándo volverás a casa? Preguntas. Y, profesora, eso es muy fácil. Veo signos de interrogación y esa es mi oración interrogativa. Es verdad, pero hay diferentes maneras de expresarla. Sí, las más comunes son las que utilizan los signos de interrogación. Y eso se llama interrogativa directa, cuando utiliza los signos de interrogación. Pero a veces hay preguntas que dependen de la entonación y no de que tengan signos. Por ejemplo, ¿sabes cuánto cuesta esa chompa? No utiliza signos de interrogación, ¿no es cierto? Pero, como yo lo expreso, es una pregunta. Y eso se llama interrogativa indirecta. Suena como una pregunta, no utiliza los signos de interrogación, pero suena como una pregunta. Eso se llama indirecta. Muy bien, ahora tenemos lo que son las exclamativas. Ahí sí lo puedo determinar porque tiene los signos de exclamación, que implica una admiración. Aquí es importante el tono de cómo lo digo. Por ejemplo, ¡qué bello día! ¿No es cierto? Es importante, no voy a decir ¡qué bello día! Y simplemente se nota muy plano. Entonces, no, lo que es la exclamativa necesita, ¿no es cierto?, de la forma en cómo se lo diga. ¡Qué bello día! ¡Qué bonito! ¿No es cierto? También. Ahora, tenemos lo que vienen a ser las imperativas. Las imperativas, o también llamadas exhortativas, lo que hacen es señalar una orden o pedir. Por ejemplo, aquí, guarden sus libros ahora. ¿No es cierto? Está ordenando, está mandando que realicen eso. ¿Me prestas tu lapicero, por favor? Está pidiendo. Viene a ser una imperativa o exhortativa. Las dubitativas indican duda. Utilizan muchísimo los adverbios de duda. Por ejemplo, tal vez ingrese a la universidad. Es una duda, utiliza tal vez. ¿No es cierto? Entonces, estas son las diferentes formas de oraciones según la actitud del hablante. Y eso es lo que nosotros hemos visto en nuestro tema de sintaxis. Muy bien, chicos, ahora continuamos con nuestros ejercicios sobre el tema de sintaxis que hemos visto esta semana, que prácticamente es colocar todo lo que hemos estado estudiando sobre los diferentes sintagmas, ¿no? Sintagma nominal, sintagma adjetival, preposicional, el verbal, entre los demás. Muy bien, veamos nuestros ejercicios de aplicación. Yo voy a resolver los números impares y ustedes los números pares. Dice la número 1. Reconoce las frases sustantivas de las siguientes oraciones. Recordemos que una frase no tiene sentido completo. Veamos ahí. En la madrugada llegaron los hijos de mi vecina. ¿Cuál sería sobre una frase sustantiva? Tiene que tener como núcleo, bueno, un sustantivo. Sería los hijos de mi vecina. Este sería, ¿no? En la número 3. Pedro y su hijo necesitarán dónde hospedarse. Pedro y su hijo. Esa es mi frase sustantiva. Recordemos que no hay sentido completo. Pedro y su hijo. Ya, ¿qué tiene Pedro y su hijo? Falta, ¿no? El mejor amigo del hombre, sin duda alguna, es el perro. Sería el mejor amigo del hombre. Una frase, ¿no? Estamos colocando frases. La 7. Levante ese espíritu luchador que siempre nos ha socorrido. ¿Cuál sería? Ese espíritu luchador. Llevaré la carta de tu padre para que la lean tus demás hermanos. La carta de tu padre y tus demás hermanos. Aquí hay dos frases. Muy bien, y ustedes resuelven lo demás. Dice la siguiente, la número 2, el ejercicio número 2. Igualmente yo resuelvo los números impares.
Analiza las siguientes frases nominales: núcleo, modificador directo, modificador indirecto. Veamos. La número 1 dice: una nube de polvo. Una es modificador directo. Recordemos que los modificadores directos son los adjetivos y los determinantes. Nube es mi núcleo, frase nominal, ¿no es cierto? Tiene que tener un sustantivo como núcleo. De polvo es mi modificador indirecto. Si inicia con una preposición, es modificador indirecto. La número 3, dos máquinas de vapor. Dos, modificador directo, máquinas, núcleo, y de vapor, modificador indirecto. Ah, profesora, entonces está fácil porque todos tienen esa forma. No. Vemos acá. La número 5, los empleados indispensables. Los, modificador directo, empleados, núcleo, indispensables. Ah, profesora, sigue modificador indirecto. No, ¿qué les dije? El modificador indirecto es un sintagma preposicional, tiene que iniciar con una preposición. Indispensables es modificador directo también, en caso de adjetivo. La número 7, respetable público del Perú. Respetable, modificador directo, público núcleo del Perú, modificador indirecto, porque está iniciando con una preposición de. La número 9, la mejor promoción de todos los tiempos. La, modificador directo, mejor, modificador directo, promoción, núcleo y de todos los tiempos, modificador indirecto. Muy bien, la siguiente nos dice, clasifica las siguientes frases en sustantivas, adjetivas y adverbiales. Muy bien, veamos, dice, muy tarde para esto. Esta sería un tipo adverbial, ¿no es cierto? Está utilizando el adverbio tarde, adverbio de tiempo ahí. Luego nos dice, ay, perdón, aquí yo voy a resolver las 5 primeras y ustedes los demás. Dice la número 2, la más bonita de todos, bonita es mi núcleo, es... Lo que viene aquí es una frase adjetival. En la sala de exposición inicia con una preposición, preposicional en este caso. Un devastador incendio. Incendio es mi núcleo, sustantiva. Polvo y lodo, sustantiva también. Polvo y lodo son sustantivos. La número 4. Reconoce las proposiciones que aparecen en las siguientes oraciones. Recordemos que la proposición tenía sentido, pero no había una independencia sintáctica. La número 1 dice, te veré por la noche. Esa viene a ser mi primera proposición. Y la segunda, no tienes impedimento alguno. Acá hay dos preposiciones. Las proposiciones siempre se unen con nexos. En este caso se está uniendo con el nexo sí. La número 3. Elvira vive a la vuelta, pero no conozco su casa. Elvira vive a la vuelta, no conozco su casa exactamente, viene a ser la segunda proposición. La número 4, la número 5, la música distrae mi mente, la música distrae mi mente. En cambio no, tú la atormentas. Tú la atormentas sería mi segunda proposición. Siguiente, la número 7, tú toca el cajón y yo bailaré. Tú toca el cajón, primera proposición, yo bailaré, segunda proposición. 9. Elige el camino correcto. El camino correcto. Muy bien. La número 5. Subraya las oraciones compuestas y que por lo tanto presenten proposiciones. Bueno, la número 1. No hay una proposición. La niña de bello rostro me dio una cálida mirada de amor sincero y puro. No hay oración compuesta porque recordemos que en una oración compuesta mínimo tienen que haber dos verbos y aquí solo hay uno. Dio, nada más. En la número 3 sí hay, todo sucedió porque así lo quisiste, dos verbos, sucedió y quisiste, ¿no es cierto? Ahí hay una proposición, todo sucedió y así lo quisiste, segunda proposición. La número 5, no es bueno que sigan atacándose de esa forma, es mi primer verbo y sigan atacándose mi segundo verbo, así que si es una oración compuesta, la proposición en primera proposición es no es bueno y sigan atacándose de esa forma, es mi segunda proposición. Muy bien, en la número 7 dice, el doctor lo dijo y él lo hizo. También es una oración compuesta porque tengo dos verbos, dijo e hizo. Tengo la primera que es el doctor lo dijo y mi segunda proposición, él lo hizo. La número 9, ella no tiene corazón, es el primer verbo tiene. Tú tienes para regalar, tienes el otro verbo. Ella no tiene corazón, primera proposición. Tú tienes para regalar, segunda proposición. En la número 6. Indica si son oraciones bimembres o unimembres. En caso de ser unimembres, especifica si carecen de verbo o llevan verbo impersonal.
Bueno, en este caso yo voy a colocar como ejemplos cómo es una oración unimembre y una oración bimembre. Ya hemos hecho, ¿no es cierto? Recordemos que la unimembre no hay una relación de sujeto predicado, mientras que en el otro siempre voy a encontrar un sujeto, en la bimembre. Dice, ¡ay, mi Dios del cielo! Sería unimembre. En este caso no tiene verbo, ¿no? No tiene verbo. En la número 3, es tarde para lamentarse. Perdón, yo voy a resolver las 5 primeras y ustedes los demás, porque son bastantes ejercicios aquí. La número 2, ¿qué has hecho? Eso viene a ser bimembre. ¿Y profesora, dónde está el sujeto? Tú, ¿qué has hecho? Sujeto tácito, no está escrito, pero lo puedo encontrar. Es tarde para lamentarse. Eso es unimembre y en este caso sí está utilizando verbo, es. Pero cuando yo pregunto, ¿quién es tarde? La tarde es tarde. No, no hay un sujeto. Adiós. En este caso es unimembre, en caso, y bueno, no lleva verbo. Y la 5 dice, aquí se vende pollo fresco. Sí tiene verbo, que es vende, pero cuando yo pregunto, ¿quién se vende? ¿El pollo fresco se vende solo? No. ¿Ella se vende pollos frescos? No, no hay un sujeto, no hay. Vendría a ser unimembre. La número 7, clasifica las siguientes oraciones por la actitud del hablante. Dice la 1, cállate de una vez. Ese es de manera exhortativa, ¿no es cierto? O también puede llamarse imperativa, que es un pedido o una orden. La siguiente dice, nos dieron la beca. ¿Sería enunciativa? Simplemente estoy enunciando algo en caso afirmativo esta vez. Recordemos que la enunciativa es afirma o niega algo. La número 5, no estarás pensando irte. Vendría a ser interrogativa, ¿no? No estarás pensando irte. Es una interrogación indirecta en este caso porque no está utilizando los signos, pero es una pregunta. La número 7, honrarás a tu padre y a tu madre. Exhortativa, está ordenando, está mandando. Vamos con las preguntas de rumbo a la universidad. Yo voy a resolver los números impares y ustedes los números pares. La unidad básica de la sintaxis, ¿cuál era? El sintagma. No es una frase sustantiva. A ver, el día más soleado sí, porque día es el núcleo. Mucho amor, amor es el núcleo. Demasiado honor, honor es el núcleo. Son sustantivos. Tan amable, no sería. ¿Por qué? Amable es un adjetivo, no un sustantivo. La 5, no es una frase adverbial, adverbio, veamos, muy simple, bueno, simple es adjetivo. Más tarde, ahí sí hay adverbio de tiempo, tan cerca, adverbio de lugar, menos lejos, adverbio de lugar. Sería la A, muy simple, que viene a ser una frase adjetival. 7, en el colegio estudiaremos todos. ¿El elemento subrayado qué es? ¿Quiénes estudiaremos en el colegio? Todos, viene a ser el sujeto. La número 9, es una oración desiderativa. Si hablamos de desiderativa, estamos hablando de deseo. ¿Y cuál sería? Me gustaría un helado de fresa, ¿no? Deseo. 11, viajaré a Santiago mañana. ¿El sujeto en la oración qué es? ¿Quién viajará a Santiago mañana? Yo. Yo viajaré a Santiago mañana. No está escrito el sujeto y este es un sujeto tácito. La número 13, aquí para poder encontrar clave quitamos donde dice no es una oración exhortativa. La pregunta debería ser, ¿es una oración exhortativa para encontrar clave? Y sería la E, ¿no? Te pido que no huyas, es un pedido. Las demás no, por ejemplo, quisiera ser el mejor alumno, es deseo. Espero que Andrea y Alejandra sean novios, también deseo. Me gustaría un helado de vainilla, también deseo. Te amo, es una enunciativa. Y bueno, la E, ¿no es cierto? Que viene a ser exhortativa. La 15, es una oración exclamativa. Esta es facilita, tiene que tener signos de exclamación. No te vayas. La 17, desde la definición ortográfica de la oración, siempre tiene que terminar en punto por ortografía. La 19, para que haya clave, colocamos no. No es una oración. ¿Y cuál no es una oración? Bueno, en este caso, hay que decir que no es una oración bimembre, hay que completar aquí. Y sería la A, ya, para que haya clave. No es una oración bimembre y sería nevará en Huaraz. Ahí es unimembre. Recordemos que los verbos de fenómenos atmosféricos no tienen sujeto. ¿Quién nevará en Huaraz? ¿La nieve? No. Aquí colocamos, no es una oración bimembre para que haya clave. Muy bien, ¿qué es lo que ustedes tienen que hacer? Transcribir en el cuaderno la parte teórica en el libro lo ya resuelto.
De tarea tiene los ejercicios de aplicación, los números faltantes que van de la página 23 a la página 25, la lectura que está en la página 27, rumbo a la universidad, los números pares que están en la página 28 y 29. Muy bien, chicos, eso ha sido nuestro tema de sintaxis.